De ontlading na die prachtige overwinning van gisteren was bij iedereen aanwezig. Zo ook bij de twee Mexicanen van PSV, Andrés Guardado en Héctor Moreno. De twee Latino's waren niet de enige Mexicanen die aanwezig waren in het stadion. Ook de verloofde van Moreno was aanwezig met haar familie, net als de Mexicaanse ambassadeur van Nederland. De twee spelers gingen samen met PSV TV en Fox Mexico naar het gezelschap toe. En ook daar was er natuurlijk sprake van opluchting en blijdschap. Fui invitado por Héctor y por Andrés a ver el partido y a apoyarlos en el juego. ¿Qué se piensas sobre este partido? Fue muy bueno, realmente emocionante. Creo que el equipo jugó muy bien y merecían ganar y ganar. It was very tough and nice match, I think. But at the end, we got the result on our favor. We won. We go through the next round, and so we are very happy, excited, but I think happy as everybody at the stadium. Na de wedstrijd werd er natuurlijk nagepraat over die gegeven penalty, de sfeer in het stadion, de winst en natuurlijk het bereiken van de volgende ronde. Een avond die speciaal werd voor zowel spelers als supporters. Sí, un partido de muchas emociones, ¿no? Y un partido que donde sabíamos desde un principio que teníamos que ganar para seguir en la siguiente fase. Y bueno, con la entrega de la gente, con el equipo que a pesar del penal se levantó y tuvo esa actitud de seguir buscando el arco rival, la verdad que estoy disfrutando mucho este momento y todo el equipo está muy contento, ¿no? Muy orgulloso. Como embajador de México, me da un profundo orgullo saber que hay dos mexicanos como Héctor Moreno y Andrés Guardado que son reconocidos por todos los holandeses, quienes los admiran, los apoyan, los quieren y son parte ya de todo el ambiente deportivo en Holanda. We know we always score. We always had the chances to score and as long as we keep the clean sheet, we play good defensively, we are focused on what we have to do on the back, we will have many chances to win every game. So we are working on that, we're busy on that lately, so I hope we can continue like that.